Uno. Muy buenos días a todos y muchas gracias por sumarse a nuestro evento, Mejores Prácticas en Ciberseguridad, Metodologías Israelíes para Organizaciones. Antes de dar inicio al evento, quisiera compartir con ustedes unas breves instrucciones. Al final del evento, tendremos un espacio de preguntas y respuestas a nuestro panel de ponentes. Si cuenta con alguna pregunta, por favor, escríbala en el espacio Q&A de la plataforma Zoom, indicando su nombre, país, institución y a quién va dirigida su pregunta. Ahora bien, sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a nuestro coordinador del clúster de datos y gobierno digital de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, Miguel Porrúa. A continuación, Miguel nos compartirá sus palabras de apertura desde el BID. Bienvenido, estimado Miguel. Buenos días, muchas gracias, Ariel. Buenos días a todos y a todas. Y miren, va a ser la última vez que digo todos y todas. Cuando utilice el plural va a ser neutro. Me voy a referir tanto a hombres como a mujeres. Seguramente muchos aquí saben que el banco tiene una política muy activa de inclusión en general, de inclusión de género. Y en particular en el clúster de ciberseguridad, los que investiguen nuestros proyectos van a ver que también tenemos una política muy proactiva de incorporación de la mujer a esta profesión fantástica de la ciberseguridad. Así que permítanme que arranque saludando muy afectuosamente a Gaby Pornoy, director general del Israel National Cyber Directorate, INCD, o Directorio Nacional de Ciberseguridad de Israel, un socio muy importante. Y pues saludo también muy afectuosamente a los panelistas que nos acompañan, excelentes. Y a toda la audiencia que se unió hoy a nosotros para tener una conversación sobre un tema tan importante. El banco tiene una visión 2025 llamada Reinvirtiendo en las Américas, que tiene como uno de los ejes fundamentales la economía digital. La digitalización está como elemento transversal en toda esa visión, apoyando la agenda de desarrollo de la región y como parte de esa agenda de transformación digital. La ciberseguridad ocupa un lugar preponderante en esa visión 2025 del banco. Y bueno, no debe sorprendernos, ¿no? Permítanme que comparta algunas reflexiones que sirvan un poco de aperitivo, Ariel y audiencia, a la conversación interesante que se va a dar posteriormente, ¿no? Y es que la ciberseguridad es esencial para, entre otras cosas, ejercer derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad o el derecho a la propiedad intelectual, o el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, por supuesto, fundamental en la actividad económica hoy en día, ¿no? Luego contaré un poquito más sobre esto. Y también en la confianza ciudadana para utilizar los servicios de gobierno digital o los servicios de comercio electrónico. Y el banco, de hecho, tiene una publicación, la publicación anual última, que se llama DIA, que tiene un capítulo dedicado justo a la relación entre la transformación digital y la confianza ciudadana, que invito a los que más les gusten estos temas a que lo lean. Lo que está ocurriendo, pues la audiencia aquí es seguramente conocedora profunda, mucho más profunda que yo, pero para los menos adeptos conviene recordar que una de las pocas cosas buenas que nos está dejando el COVID es la adopción creciente de las tecnologías digitales en todos los ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Y con esa creciente adopción ocurre un fenómeno que en la jerga se conoce como incremento de la superficie de exposición. Es decir, los que quieren hacer daño, los que quieren delinquir, los que quieren atacar, encuentran más espacio para hacerlo. Y seguramente también los que están escuchando saben que esa industria del ciberataque, del ciberdelito, es una industria del mal muy poderosa, que va a mover
más dinero que la industria de la droga en el 2021 ya movió más dinero que la industria de la droga y que está organizada, que tiene sus mercados, que tiene sus profesionales, o sea, luchamos contra un enemigo poderoso, es lo que quiero decir. Y estamos viendo cada vez más ciberataques. En la región, por supuesto, muchos. Algunos de los países de los aquí presentes están todavía recuperándose de problemas graves recientes, de muchos del grupo Conti, muy conocido para los que estén en el sector de la ciberseguridad, pero también de otros grupos, ¿no? Y fuera de la región, el ejemplo de Albania seguro es el que más salió en los medios últimamente, porque el nivel de bloqueo de la actividad del país fue muy importante del último ciberataque, ¿no? Y para enfrentar este ambiente hostil, pues nuestros países, nuestra región, América Latina y el Caribe, no está tan preparada como debería, ¿no? Y de hecho tiro un par de datos que quienes lean un poco nuestros reportes estarán familiarizados. Tenemos de 32 países de América Latina y el Caribe que son miembros de la OEA, tenemos 13 que tienen una estrategia de ciberseguridad, tenemos solo 7 que tienen un plan de protección de infraestructura crítica. O sea que tenemos un camino largo por recorrer para reforzar nuestra capacidad de defendernos. Y uno de los factores que limitan el avance de esas políticas de ciberseguridad, que seguramente muchos aquí están familiarizados, es la escasez de talento humano experto en ciberseguridad. Dependiendo de los reportes que uno quiera escuchar, la cifra de brecha ahora mismo de talento en el ámbito de la ciberseguridad en América Latina sobrepasa el 500.000 de profesionales, ¿no? Lo cual, eso para llenar las brechas que tenemos hoy de demanda de profesionales. Imagínense al nivel que esperamos que crezca la demanda de esos profesionales de ciberseguridad en el futuro inmediato, el gap se va a ampliar. O sea, tenemos un problema grave de disponibilidad de talento. Desde el banco estamos haciendo pues algún aporte modesto pero entusiasta a tratar de solucionar un poco ese gap, esa brecha digital, ¿no? Tenemos en el ámbito de la formación pues un curso que de hecho Gaby Ratti de Paraguay fue beneficiaria, creo que Marta Sánchez también, tenemos un curso presencial que hacemos con la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, que está teniendo pues una gran acogida y creo que aportando un gran valor a los profesionales de la región y de hecho el INCD, el Directorio de Ciberseguridad del Gobierno de Israel, es un socio importante en esa actividad también. Tenemos varios cursos temáticos también en temas de ciberseguridad, enfocados en sector eléctrico, en protección de infraestructura crítica, etcétera, cursos que se desarrollan en la región. Y tenemos un MOOC que pronto va a estar acompañado de otro MOOC, un curso online masivo, gratuito, que está disponible en Vida Academy en el espacio de formación del banco. Esto en el área de formación, pero también estamos haciendo un esfuerzo importante en el área de conocimiento. Algunos aquí habrán leído y seguido el reporte de ciberseguridad que producimos conjuntamente con la OEA. Periódicamente publicamos uno en el 2016 y otro en el 2020 y que muestra un panorama de cómo está la ciberseguridad en los 32 países de América Latina y el Caribe que integran la OEA, alrededor de 53 indicadores, siguiendo el modelo de madurez de la Universidad de Oxford y en base al cual tenemos un poco las conversaciones con los gobiernos de la región acerca de qué debilidades tienen, qué gaps, dónde podemos apoyarles. Tenemos también guías sectoriales, publicamos una guía, un estudio estudios y guías del sector eléctrico, también una del sector salud, publicamos una de ciudades inteligentes recientemente, lo cual me lleva a la conversación que vamos a tener hoy. Al material que estamos lanzando hoy son 9 documentos que traen a nuestro idioma, al español, un material de extraordinario valor que recoge la experiencia de Israel en temas de ciberseguridad. Israel, pues los que más estudien el tema sabrán que es un país que está en la vanguardia de la ciberseguridad en el mundo, ¿no? Y algunos datos pues ilustran esta aseveración. O sea, Israel invierte 4,9% de su producto bruto en I+D todos los años.
tiene 300 centros de investigación, innovación y desarrollo en diferentes ámbitos tecnológicos, varias decenas de ellos enfocados en ciberseguridad. El 40% de la inversión privada a nivel mundial en ciberseguridad tiene lugar en Israel. Y tiene aproximadamente 500 startups en el ámbito de la ciberseguridad. O sea, estamos hablando de un país referente a nivel mundial. Por eso el valor de este esfuerzo que desde el banco, con la colaboración del gobierno de Israel, estamos haciendo por traducir esa experiencia y esos materiales a un idioma que permita a los gobiernos de América Latina utilizar y entender y trabajar. Son 9 documentos, van a venir bastantes más. De hecho, el jueves luego compartiremos más información. Vamos a tener otra actividad relacionada con un material de esta misma colección enfocado en pymes. Y yo creo que el INCD, la institución que lidera esto en Israel, que tiene la responsabilidad de prevenir los ataques, de gestionar cuando se producen, de ayudar a que se recuperen cuando se producen algún tipo de daños. Israel entendió que la ciberseguridad es un fenómeno global y que la capacidad o la resiliencia de la ciberseguridad a nivel mundial es tan fuerte como la capacidad del eslabón más débil de esa cadena. Por eso está teniendo una actitud muy proactiva de apoyar al resto del mundo a que se fortalezca en ciberseguridad. Y tenemos la suerte en el banco de que habernos convertido en socios del gobierno de Israel y en socios del INCD para ayudar al resto del mundo a fortalecer esas políticas de ciberseguridad. Además de los aportes que comentaba de formación y de conocimiento, quería mencionar también que estamos prestando muy activamente asistencias técnicas a los gobiernos de la región. Algunos de los gobiernos aquí representados están ahora mismo trabajando con nosotros o se están beneficiando de esas asistencias que se enfocan en general en realizar diagnósticos de todo tipo, en apoyar diseños de estrategias, diseños de CERTs, diseños de SOCs, diseños de planes de infraestructura crítica, en fin, cualquiera que sea la necesidad de los gobiernos de la región, prestamos asistencias técnicas y en gran parte también gracias al apoyo financiero y técnico que nos brinda el gobierno de Israel. También prestamos apoyo financiero. Somos un banco de desarrollo y también me alegra compartir que ya estamos a punto de aprobar la segunda operación de préstamo enfocada en ciberseguridad, esta vez para beneficiar al gobierno de Argentina. Tuvimos ya una con Uruguay, pero además tenemos componentes en las operaciones de transformación digital de la región por valor de más o menos 100 millones de dólares. O sea, estamos haciendo un esfuerzo financiero también importante por apoyar la ciberseguridad en la región. Así que como lo más valioso de esta sesión va a ocurrir después, van a ser las presentaciones por parte de Aviram y las conversaciones del panel. Ariel, yo no quiero retrasar más ni interponerme entre el valor de esta sesión. Nada más quería reiterar la gratitud del Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno de Israel por el generoso apoyo técnico y financiero que nos brinda en nuestra agenda de ciberseguridad. Reiterar en particular la gratitud del banco con el INCD. Aviram, que estás acompañándonos, gracias. Gaby, muchas gracias. Siempre encontramos un socio valioso y comprometido con la región en el INCD. Todas las cosas que conté, prometo que no las conté porque esté leyendo ningún documento ni ningún discurso. Las viví en directo. Yo estuve varias veces en el INCD, varias veces en las instalaciones de protección de la ciberseguridad del país y puedo dar fe de que lo que dicen esos documentos es cierto respecto a la capacidad del gobierno de Israel. Y también doy fe de que nos reciben a nuestra región siempre con el mayor cariño y con la mayor dedicación. Así que quiero reiterar la gratitud del BID por eso y agradecer a todos los que nos acompañan hoy por cada uno de nosotros en nuestro ámbito, poner nuestro granito de arena para que nuestra región sea más cibersegura y nuestro espacio digital esté más protegido. Les deseo a todos una sesión muy feliz y muy productiva. Y Ariel, muchas gracias por darme este espacio. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias, Miguel, por tus alentadoras palabras de apertura y por brindarnos la visión desde el BID, qué está haciendo el BID a nivel regional para asegurar una transformación digital más segura. A continuación, contaremos con las palabras del señor Gaby Portnoy,
director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, quien nos hablará más sobre la visión de esta institución, de la INCD, la institución socia del banco. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Israel. Y bienvenidos sean al lanzamiento de nuestra serie de documentos metodológicos. Por favor, disculpan el inconveniente del... Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Israel. Y bienvenidos sean al lanzamiento de nuestra serie de documentos metodológicos traducidos al español gracias al BID. Quiero agradecer a la señora Susana Cordero y su equipo por este espacio y por nuestra fuerte colaboración. Por varios años hemos estado colaborando junto con América Latina y el Caribe, ayudando a crear mejores y mayores capacidades de ciberseguridad. Y quiero agradecerle a ustedes, nuestra audiencia de hoy, por su interés a conocer esta serie de mejores prácticas que encapsula las lecciones y experiencia acumuladas de años enfrentando ciberamenazas, ciberincidentes y cibercrisis. Estos años de experiencia nos han enseñado algunas lecciones. En ciberseguridad debemos hacer más que simplemente pedir ayuda entre nosotros. Debemos trabajar juntos y aprender el uno del otro. Trabajando en equipo, podemos generar un gran valor. Debemos crear un entorno colaborativo donde podemos trabajar juntos, analizar y generar nuevos conocimientos, protección. Pero desde nuestra postura, el mejor valor vendría si logramos construir equipos conjuntos para solucionar los problemas y no solo informar al final del día. Desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, quiero agradecerles de nuevo. Invitarlos siempre a seguir fortaleciendo la colaboración en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Gracias y saludos de Israel. Todá veshalom mi Israel. Muchas gracias, Gaby, por estas palabras. Y el mensaje queda muy claro, ¿no? La necesidad de trabajar juntos es cada vez más evidente, ya que las amenazas crecen y ninguno de nosotros es capaz de enfrentarlos todos. Desde el BID hemos estado apoyando a la región en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad desde el 2016 o aún desde antes. Para enfocar nuestros esfuerzos, realizamos periódicamente investigaciones para medir la capacidad de los países miembros de enfrentar los desafíos de ciberseguridad. Algunos aspectos clave que estamos analizando son las estrategias nacionales de ciberseguridad de los países, sus equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos, sus planes de protección de infraestructura crítica y legislación sobre delitos informáticos. Siguiendo esta dirección, uno de nuestros esfuerzos de investigación más importantes es el Informe Regional de Ciberseguridad que Miguel mencionó antes, desarrollado junto con la OEA, donde analizamos la capacidad de ciberseguridad de los países a través de unas dimensiones clave, ¿no? Políticas y estrategias, marcos legales y regulatorios, cultura y sociedad cibernética, educación, estándares y tecnologías en todos nuestros países miembros. En la última edición de este reporte del 2020, descubrimos que de nuestros 26 países miembros, solo 14 tenían equipos nacionales de respuesta a incidentes de ciberseguridad, conocidos como CERT o SOC. Sin embargo, pero CERT es decir, SOC tienen aún menos gobiernos en la región. Solo 14 tienen CERT o CECIR.
Sin embargo, de los países que sí tienen CERTOS, es decir, solo tres habían alcanzado una madurez avanzada en su capacidad de coordinar las respuestas ante incidentes. El estudio muestra que muchos más países se encuentran todavía en una fase inicial de madurez en este tema. Este hallazgo nos llamó la atención sobre la necesidad que los países refuerzan sus capacidades de respuesta ante incidentes, su capacidad de, en sus equipos para coordinar eficazmente sus respuestas. Y es que aún ante este panorama, entre el 2016, que fue la primera edición de nuestro reporte, y el 2020, 30 países de la región no han mejorado su capacidad de su sistema judicial para manejar procesos relacionados con el cibercrimen. Incluso 11 países aún no tienen leyes sobre delitos informáticos. Adicionalmente, 29 países no vieron mejora en la confianza de los ciudadanos sobre el comercio electrónico, y menos de la mitad de los países han llevado adelante campañas de concientización ciudadana sobre la importancia y buenas prácticas para su ciberseguridad en línea. El reporte además puso de relieve el rol de las instituciones en la gestión proactiva y centralizada de la ciberseguridad. Los datos nos muestran que cuando los países gestionan proactivamente su postura de ciberseguridad con estructuras enfocadas, se consiguen mejores políticas, capacidades y resultados. Al contabilizar estas estructuras en los países, aprendimos que solo 10 de ellos tenían un organismo central para coordinar las actividades de ciberseguridad nacional. Además, solo pocos países controlan la exposición a ciberataques de sus infraestructuras críticas, como energía, sanidad, telecomunicaciones, transporte, suministro de agua y finanzas. Tal y como revela el reporte del 2020, solo 7 de los 32 países evaluados contaban con un plan de protección cibernética de infraestructuras críticas. Este es uno de los descubrimientos más preocupantes del reporte, si se tiene en cuenta el impacto catastrófico que los ataques a estos sectores podrían tener, no solo en las economías nacionales, sino en la vida de todos los ciudadanos. Y con panorama preocupante que es, desde el BID estamos trabajando para abordarlo, ya que tales ataques se han vuelto cada vez más agresivos y lucrativos en nuestra región. Y Miguel ha mencionado un par de ejemplos. Recientemente hemos visto cómo países de la región han sido gravemente impactados por múltiples ciberataques. Un fenómeno que desafortunadamente sigue creciendo a nivel global. Por ejemplo, en el mes de abril, Costa Rica sufrió de un ciberataque que afectó a más de 30 instituciones públicas a las cuales se robó información confidencial. Hasta el día de hoy, varios de sus sistemas digitales aún se encuentran apagados o inaccesibles para su población, incluidas también las empresas. Y otro ejemplo reciente que mencionó Miguel es el de Albania, que hace no más de una semana que el gobierno de Albania fue atacado, lo que resultó en la desconexión de todos sus sistemas, incluyendo su portal gubernamental principal, ¿sí?, llamado eAlbania. Gracias a la transformación digital, el gobierno de Albania suspendió la concesión de varios servicios en su modalidad presencial en mayo de 2022. Pero ahora, con los sistemas digitales apagados, muchos de sus servicios quedaron inaccesibles para su población, desde los servicios del Parlamento y de la oficina del primer ministro hasta servicios diarios requeridos por la ciudadanía, como la policía. Ante este escenario, ¿cómo está apoyando el BID?
a los países de la región y Miguel ya mencionó algunas vías. Hemos puesto a disposición varias docenas de millones de dólares en operación de préstamo para inversión, para iniciativas de modernización de la ciberseguridad a nivel nacional en 8 países y trabajando en más. Para dar un ejemplo específico de esa línea de trabajo, Uruguay es el beneficiario del primer préstamo dedicado exclusivamente a fortalecer sus capacidades en ciberseguridad, aprobado en 2019. De igual manera, apoyamos una variedad de sectores a través de más de 20 operaciones de este tipo, respaldando proyectos de digitalización a gran escala en áreas, por ejemplo, como la tributación y la justicia. Además, claro, del trabajo directo con organizaciones del gobierno de los distintos sectores, estamos estudiando y creando material de aprendizaje. En los últimos años, generamos estudios y guías para mejorar la ciberseguridad en sectores como el eléctrico, la salud, ciudades inteligentes y un programa modelo de maestría en ciberseguridad. En este contexto de apoyo a la región, estamos lanzando hoy esta serie de publicaciones de mejores prácticas en ciberseguridad, basadas en la experiencia de Israel como un país líder en el tema y socio estratégico del BID. Hace más de una década que el gobierno de Israel estableció su Agencia Nacional de Ciberseguridad, conocidas por sus siglas en inglés INCD, encabezada hoy por el señor Gaby Portnoy. Esta agencia reporta directamente al primer ministro, lo que demuestra la importancia de la ciberseguridad para el país. Además de las capacidades en el gobierno, se ha desarrollado un ecosistema muy fuerte de ciberseguridad que Miguel describió un poquito algunos de sus indicadores, generando experticia avanzada y poniéndola a disposición del mundo. Los resultados comprobados que ha logrado Israel a partir de esos años de experiencia, práctica y gestión de ciberseguridad hacen de la INCD un socio estratégico de gran importancia para nuestra misión en el BID de desarrollo de capacidades de ciberseguridad en la región. Como tal, vamos en esta colaboración el potencial de forjar nuevos estándares y esquemas de gestión, sentando un precedente con el cual guiar a las instituciones de América Latina y el Caribe en el camino adecuado para el fortalecimiento de sus capacidades. Todos esos objetivos pueden ser alcanzados si, tal y como recalcó el señor Gaby, asumimos un enfoque colaborativo de sinergia entre todos los actores interesados, trabajando, aprendiendo y respondiendo a las ciberamenazas como un solo cuerpo colaborativo. El lanzamiento de esta serie el día de hoy es un producto más de esta colaboración, presentando una serie de guías metodológicas de ciberseguridad para organizaciones desarrolladas por la INCD y ahora traducidas al español por el BID. A partir del análisis israelí sobre riesgos, métodos de ataque, estándares globalmente aceptados y incidentes sufridos. Por lo que audiencias de toda la región de América Latina y el Caribe tendrán a partir de hoy acceso a este cuerpo de conocimiento organizado en 3 volúmenes, con los cuales buscamos cubrir todo el aspecto de amenazas y técnicas de respuesta y gestión de riesgos cibernéticos. Cada volumen designado por un código. El volumen A contiene documentos metodológicos, el volumen B documentos técnicos y el volumen C documentos relacionados al desarrollo seguro del software. Y de los cuales el día de hoy iniciamos su publicación con 9 documentos enfocados en el primer volumen de prácticas metodológicas. Estos son solo unos cuantos de las muchas publicaciones que estaremos liberando en los próximos meses dentro de esta misma serie de mejores prácticas en ciberseguridad. Finalmente, los invitamos a estar atentos a este 28 de julio, cuando lanzaremos una nueva iniciativa estratégica que vamos a describir al final de este evento.
A continuación, contaremos con la presencia de Aviram Atzava, director ejecutivo de Estrategia y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel. Aviram nos dará más detalles sobre la serie de publicaciones que hoy estamos lanzando y que, como mencionamos, recopilan las más avanzadas prácticas y metodologías de ciberseguridad de Israel con fin de aplicarlas ahora en los países de América Latina y el Caribe. Adelante, Aviram. Hola, muchas buenas, buenos días a ustedes y buenas tardes a mí. Entonces, como Ariel ha dicho, yo soy el director ejecutivo de cooperación internacional de la INCD, pero antes yo fui parte del equipo que desarrolló estas metodologías. Quiero agradecer al BID, a Ariel, a Miguel y a todo el equipo por la colaboración y por la amistad que tenemos por muchos años, la BID de la INCD. Y voy a empezar con las palabras de Mario Vargas Llosa, que el secreto de una obra es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Esto es lo que ponemos hoy en español y lo que hicimos en Israel en estas metodologías. Porque 10% es la experiencia y las cosas que son diferentes en estas metodologías que Israel ha dicho. Y 90% es mucho trabajo que hicimos en todas las metodologías internacionales y la experiencia internacional para traerla en un modo que nuestro mercado, y me parece que también el mercado de Sudamérica, puede beneficiar. Entonces, la importante cosa es la transpiración que ponemos en estos documentos y me parece que puede ayudar también en América Latina. Una palabra sobre nuestra organización y por qué empezamos con las metodologías de la organización. El ciberespacio de Israel tiene las infraestructuras críticas, el sector gubernamental con las cooperaciones del gobierno y el sector público, el sector privado, la industria, hasta los ciudadanos y las pequeñas empresas. Todo esto es parte de la responsabilidad de la INCD. Tenemos también las fuerzas de defensa y la industria de defensa y los servicios de inteligencia que no son parte de la responsabilidad de la INCD, pero también ellos usan estas metodologías como la base. Ellos también tienen otras herramientas que pueden, por diferentes razones, pero también pueden usar estas herramientas y metodologías como la base para su esfuerzo. Si miramos en otra perspectiva en nuestro mercado, la base son las empresas, son las críticas infraestructuras, son los hospitales, los bancos, el mercado, hasta la persona en la calle. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tener su infraestructura cibersegura. Y muchas de las metodologías que hoy vamos a demostrar son de este tipo de metodología. Pero tenemos la segunda etapa, que son metodologías como los reguladores trabajan con su sector, como el regulador de energía trabaja con el sector de energía, como, porque cada sector tiene sus riesgos, tiene su lenguaje y hay que hacer ciberseguridad en el lenguaje del negocio, en el lenguaje del sector. La tercera etapa son metodologías nacionales de ciberseguridad, por ejemplo, el CERT nacional
y cómo trabaja el CERT Nacional y cómo trabaja el CERT Nacional con los diferentes sectores y el público son parte de esta metodología. Cómo nosotros, la INCD, trabajamos con el mercado es parte de esta, este nivel. Entonces, tenemos tres niveles de metodologías y hoy vamos a hablar mayormente en metodologías para las organizaciones. Aunque este es el base, si las organizaciones no están adecuadamente seguras, no podemos hacer ciberseguridad en el mercado. En 2018 lanzamos la primera metodología de la INCD, la metodología de ciberseguridad para organizaciones. Este es el base de cada organización. Y voy a explicar en algunos minutos o segundos cuál es el secreto de esta metodología y por qué es diferente de otras metodologías que existen. Si ustedes miran en el internet, hay muchas metodologías para organizaciones. Pero los principios de esta metodología son, la primera es que la responsabilidad de ciberseguridad es de la empresa, no es del gobierno, no es del regulador, es de la empresa, es del C, el nivel C de la organización. Y hay herramientas para este nivel de la organización, nivel C de la organización, que si no lo hacen, no se puede hacer ciberseguridad en organizaciones. Esta es la base, el nivel C. Segundo principio es que la defensa es de acuerdo al potencial de daño a la empresa. Si la empresa no tiene mucho IT, no hay mucha tecnología, no hay que hacer mucha ciberseguridad. Pero si tiene valor en el IT, si dañando el IT hace daño al business, a la empresa, hay que hacer más herramientas, hay que poner más ciberseguridad. Entonces, hay que balancear el riesgo con el enfoque en ciberseguridad. Pero más que eso, hay empresas, las estructuras críticas, las estructuras del gobierno, que hay daño a la nación. Y entonces no es suficiente hacer el riesgo por la empresa, hay que hacer el riesgo también por el gobierno. Y esto es also, también una parte de estos principios. El tercer principio es que la defensa es basada en el conocimiento y la experiencia israelí. Nosotros analizamos muchos ataques y decidimos cuáles son las herramientas más cost effective, más eficaz. Ponemos el enfoque en estas herramientas, en el 80-20%. La defensa también tiene que ser proactiva. No solamente tenemos que esperar al ataque, tenemos que hacer cosas para ver que el ataque no nos daña en un nivel muy alto. Y la defensa es multicapa. Tenemos que hacer herramientas para las personas, para los procesos de la organización y para la tecnología que tenemos en la organización. No es suficiente poner tecnología si no tenemos personas que saben usarla. No es suficiente muy buenas personas si los procesos no están protegidos. Entonces hay que balancear todo esto y esto es lo que intentamos hacer en estas metodologías. ¿Cuál es la planificación? Es muy simple y muy trivial, pero si pasamos etapa a etapa, hacemos algo que tiene un racional que podemos ajustarlo al nivel C y recibir el dinero necesario para hacerlo. Mapeamos los objetivos de defensa. ¿Qué es lo que tenemos que defender contra ciberataques en la organización? Cada organización tiene otras cosas. Identificamos el nivel de defensa requerido, riesgo y nivel de defensa. Elegimos la defensa adecuada y nosotros ponemos un benchmark de nivel nacional que nosotros, como el gobierno, pensamos
que tenés que defender tus objetivos de manera que es relativa a tu riesgo. Entonces, tenemos nuestro benchmark israelí. Después, definición de las brechas de defensa y un plano de trabajo. Muy simples. Nosotros pensamos que el marco de ciberseguridad de NIST es un muy buen marco para pensar sobre ciberseguridad y para manejar los controles de ciberseguridad, y lo usamos. Lo hacemos, lo cambiamos un poco por tener la experiencia que nosotros vemos con ataques que nosotros pensamos que son más importantes al mercado israelí, también que me parece que son muy más adecuadas al nivel internacional, que no sea infraestructuras críticas americanas. Otra cosa que es muy importante, tenemos cosas pequeñas que ponemos en esta metodología que ayuda al CISO trabajar. Por ejemplo, el multilinguaje. Cada control habla en diferentes lenguajes. Habla el lenguaje de CISO, cómo manejar este riesgo técnico, pero también explica cuál es el significado al nivel C para ayudar el CISO a hablar con el nivel C y ¿me entienden? En cada organización hay muchos lenguajes. El IT habla de lenguaje muy técnico. El CISO habla de riesgos. El nivel C habla de business riesgos, riesgos a la empresa. Tenemos que traducir estos lenguajes y esto es lo que hacemos para cada control. Mapeamos el cyber kill chain para que empresas que el daño es más de DDoS pueden hacer herramientas que ayudan en DDoS. Y si el miedo es de otro ataque, pueden hacer las herramientas que son más eficaz. Partimos los controles según el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es muy pequeño, las herramientas son muy baratas. Si el nivel de riesgo es muy grande, las herramientas son más difíciles y cuestan más dinero. Otra cosa que hay que ver cómo lo hacen en América Latina es que nosotros ponemos también servicios de la INSD como el ser nacional, como cómo trabajar con reguladores, cómo usar informaciones que nosotros proveemos a nuestro mercado en esta metodología. Y me parece que reguladores en América Latina que quieren usar esta metodología pueden ajustar estos controles que van a servir a su sector. La última cosa es recomendaciones básicas para el plan de trabajo. Empezar con las cosas que son fáciles, que son no muy caras, que son acuerdo del nivel del personal que tienen en la organización y van avanzando desde esto. En 2021 lanzamos la segunda versión de la metodología que tienen también traducida. ¿Y cuál es la diferencia? La primera versión tenía evaluación de riesgos. Esta versión tiene mucho más maneras de manejar los riesgos. Entonces, es más avanzada para organizaciones que ya evaluaron los riesgos, pero quieren manejar los riesgos. También nosotros ponemos el benchmark israelí para las herramientas. Esta versión tiene un mejor plan de trabajo, cómo trabajar
y con estas herramientas y cómo hacer un plan de trabajo y demostrarlo a la nivel C de la organización. Controles más actualizados al año 2021 como preparación para criptográfica cuántica, migración a la nube, que es una cosa muy importante, mucho más herramientas de OT y otras herramientas, otros controles. Y la última cosa es que hay técnicas más avanzadas. Tenemos sectores en Israel como el sector financiero, el sector de energía, que están mucho más avanzados y nos pidieron tener técnicas más avanzadas y las ponimos ahí. Entonces, tienen dos niveles de ciberseguridad para organización que pueden usar. Otros documentos son enfocados en diferentes áreas de ciberseguridad. Por ejemplo, la nube, un documento muy importante porque muchas organizaciones van poniendo sus assets, sus cosas en la nube y tienen que hacerlo en un modo ciberseguro. Tienen que entender cuál es la responsabilidad de la organización de la nube y cuál es la responsabilidad de nuestra organización que pone la data en la nube. Entonces, esto es muy importante entender y esta metodología lo explica y ayuda a organizaciones usar servicios de la nube en un modo protegido. Otro documento es recomendaciones de defensa contra la amenaza interna. Nuestros trabajadores son también una amenaza. Y este documento, que es muy sensitivo, habla del dilema. Nosotros confiamos en nuestros trabajadores, pero también los monitoreamos y no contradicta uno al otro. Y este documento explica cómo nosotros pensamos que nuestro mercado tiene que hacerlo, según el riesgo que tiene de la amenaza interna. Este documento, Preparación Organizacional para una Crisis Cibernética, explica cómo una organización tiene que preparar para una crisis cibernética. Porque crisis cibernética no es una cosa del equipo TI y no es un problema del CISO. Es un problema del nivel C, es un problema del business, es un problema de los de todos los stakeholders de la organización. Y entonces este documento explica nuestra expectación de la organización, nuestra expectación de las empresas que proveen servicios de respuesta a incidentes y nuestra expectación de los reguladores. Cadena de suministro, un lugar que muchos atacadores entienden que es the weakest link para proteger organizaciones. Y José Ortega y Gasset dicho que cadena de suministro es parte de la organización. Y si no está protegida, nuestra organización no está protegida. Y este documento es muy importante para entender cómo hay que manejar cada organización, cómo hay que manejar la cadena de suministro contra ciberataques. Nosotros en Israel también hicimos una plataforma que es gratis al mercado para ayudar a organizaciones a manejar la cadena de suministro y los riesgos de ciberseguridad a la organización. Este documento es muy corto, estas 12 páginas, 7 preguntas que los formuladores de políticas en la organización, los directores de la organización, los nivel C de la organización, tienen que preguntar a sus trabajadores, al IT, a los CISOs, para entender
si su organización está haciendo lo que necesita para evitar los riesgos de ciberseguridad. En azul tienen la pregunta y en azul o en este color tienen nuestra respuesta que el director tiene que expectar de su equipo. Nosotros pensamos que esta es una de las herramientas o uno de los tools más importantes para el nivel C, para entender la situación de su organización. Recomendaciones de ciberseguridad y reducción de riesgos cibernéticos para pequeñas empresas. Pequeñas empresas no les interesa ciberseguridad. Les interesa su business. Y no tienen el personal ni la información para hacer ciberseguridad, para mitigar los riesgos. No pueden. Lo que ponemos aquí no es lo que ellos tienen que hacer, pero lo que ellos tienen que entender para trabajar con los proveedores de IT, los proveedores de ciberseguridad, para que puedan hablar lo mismo idioma. Entonces, esto está escrito en un lenguaje que no es de ciberseguridad, es de business, para que pequeñas empresas puedan entender su situación de ciberseguridad. Gestión de riesgos para OT. OT, tecnologías operativas, es algo que nosotros vemos que está más y más atacado y puede hacer daño físico a organizaciones, pero también a personas. Y hay muchos ataques en sistemas OT, también en Israel. Y la identificación de riesgos cibernéticos típicos de la red OT es parte de esta metodología. ¿Cuál es la diferencia de ciberseguridad entre OT y IT? ¿Y qué hay que hacer en las redes OT? Esta es la información que hay en estos documentos. Todos los documentos son muy cortos, porque la mentalidad israelí es que no podemos leer documentos largos. Nosotros queremos leer documentos cortos que nos dice qué tenemos que hacer y hacerlo. ¿Qué es lo que sigue? Voy a decir con qué lo empecé. El secreto de una obra es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Ustedes reciben hoy 9 documentos y van a recibir más documentos. Todos estos documentos no protegen las organizaciones, son documentos. El 90% es trabajo de ustedes. Ustedes tienen que usar estos documentos, leer los documentos, decidir lo que es importante y lo que no es importante para ustedes y hacerlo, hacer ciberseguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aviram. Como siempre, es un gusto escuchar tu perspectiva y te agradezco también por compartir un poco más sobre esta serie de publicaciones y las metodologías muy avanzadas elaboradas por tu equipo en Israel. Serán una gran ayuda para apoyar organizaciones de América Latina y el Caribe en protegerse ante amenazas cibernéticas. En el chat compartimos los links de descarga de las guías para que ustedes, la audiencia, puedan descubrir en profundidad más información sobre el tema. A continuación, vamos a dar paso a un panel compuesto por personas expertas donde seguimos conversando sobre la importancia de la aplicación de medidas avanzadas de ciberseguridad para fortalecer las capacidades en los países de la región. Para esto, contamos con la participación de Gabriela Ratti, directora general de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, con Marta Liliana Sánchez Lozano, profesora de la maestría en Seguridad Digital, Pontificia Universidad Javeriana, ex asesora nacional de Seguridad Digital, Ciberseguridad y Ciberdefensa, de la Presidencia de la República de Colombia,
y con Aviram Atzava, director ejecutivo, estrategia y colaboración internacional de la NCD. Aprovecho para dirigir la primera pregunta a Gabriela Ratti, de Paraguay, para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en Paraguay en lo que se refiere a la disponibilidad y difusión de conocimientos para crear capacidades en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación en este panel. Bueno, definitivamente lo que es el fortalecimiento de las capacidades humanas profesionales en nuestro país es hace ya un tiempo probablemente uno de los ejes que más hemos trabajado. De hecho, justamente después de haber conocido experiencias tanto como la de Israel, países como Estonia y otros que en las experiencias de intercambio de conocimiento que hemos tenido con ellos siempre han reflejado que a pesar que uno creería que lo más importante es la inversión, la tecnología, contar con empresas avanzadas, nada de eso funciona si es que primero no hemos fortalecido la capacidad humana, y no solamente en el gobierno. Muchas veces también se tiene la creencia de que hay que invertir en funcionarios gubernamentales más capacitados. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente la capacidad necesitamos a nivel país. Cuando empezamos a trabajar lo que es el eje de formación de capacidades, o capacitación profesional, una de las principales trabas que encontramos es que, de hecho, no teníamos profesionales capacitados. Porque vamos a decir, bueno, vamos a poner recursos para tener más oferta formativa. Si bien, o sea, muchas, incluso universidades, institutos locales y regionales, como que participaron y empezaron a también tener las ganas de organizar y de ofrecer más cursos, la gran traba y uno de los principales cuellos de botella que encontraron la propia academia, las universidades, es que no contaban con suficientes profesionales para que puedan hacer esa docencia. Un eterno dilema que vemos es lo que es hoy en día, ¿quiénes pueden ser buenos docentes en temas de ciberseguridad? Y los profesionales de ciberseguridad que están en esto. Muchas veces, quienes están en el mundo académico, a lo mejor manejan la parte teórica, la parte, digamos que más tradicional. Sin embargo, los skills más específicos como análisis de malware, eso a lo mejor quien lo maneja es quien está haciendo eso y esa persona muchas veces no está en el mundo académico, está en el mundo profesional. Entonces, esa es, digamos, una gran barrera muchas veces. Y bueno, vemos también una diferencia entre lo que es la necesidad real del mercado, los conocimientos que requiere el mercado y lo que muchas veces se ofrece en el mundo académico tradicional. Y con eso nos estamos diciendo, por supuesto, todo conocimiento siempre aporta, sin embargo, a veces vemos, por ejemplo, mallas que hacen mucho énfasis en cuestiones como criptografía, siendo que a lo mejor en el mercado real actual, a lo mejor estamos necesitando más skills en desarrollo seguro. Entonces, bueno, eso es siempre una dificultad y de hecho las universidades, o sea, lo que es la academia cuando se acerca a nosotros también siempre manifiesta esa dificultad de encontrar un balance entre mallas curriculares adecuadas al mercado real y lo que realmente se puede ofrecer con los profesionales que están para hacer docencia. Otra situación que siempre que también nos fuimos encontrando es el abordar las condiciones laborales, tanto para incorporar y como para retener talento. Porque si bien, bueno, eternamente se escucha de que se necesitan cientos de miles de profesionales en el mundo y en la región específicamente, sí, se necesitan, pero no siempre las organizaciones están en condiciones realmente de incorporar laboralmente a esas personas que se necesitan. Que se necesita no significa que las ofertas laborales estén abiertas. Los niveles salariales que las organizaciones a veces están dispuestas a pagar en temas de ciberseguridad no son las que los profesionales están esperando. Entonces muchas veces nos encontramos con personas que se han formado o que sueñan con trabajar en ciberseguridad, pero que se encuentran que no hay la oferta laboral que ellos esperarían. Por lo menos acá en nuestro país y un poco en la región, es algo que solemos escuchar mucho.
otra dificultad. Hoy por hoy no estamos luego compitiendo ya con los salarios solamente del sector privado. O sea, incluso hoy, y creo que tal vez la pandemia también ha reforzado esa brecha, hoy por hoy estamos compitiendo con empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque hoy el profesional de TI y también de ciberseguridad puede apostar a trabajos remotos. Entonces, eso por lo menos ha sido, creo que, una enorme dificultad, sobre todo para Latinoamérica, que tenemos a lo mejor una economía y niveles salariales muy diferentes a lo mejor a Europa, Estados Unidos, incluso Asia. Entonces, hoy por hoy la competencia ya ni siquiera es acá en la región solamente. Eso es también una condición no menor. Y en general que las condiciones laborales en Latinoamérica, y ni qué decir acá en Paraguay, todavía se estila mucho el trabajo presencial, las 40 horas semanales en horario de oficina, y eso en el mundo TI, y ni mucho menos en el mundo de ciberseguridad, muchas veces es una dificultad real, que parece un detalle, parece algo menor, parece que uno podría llegar a solucionar, pero justamente esas conversaciones realmente no están en cancha de los profesionales de ciberseguridad, es una conversación un poco más política. Otra enorme dificultad que solemos también incorporar en cuanto a la creación de capacidades es que muchas veces la selección de talento todavía está muy orientado a lo que es analizar el currículum, los cursos, la experiencia, la persona, la universidad. Y hoy por hoy la mayor parte del talento muchas veces realmente es más skill-based. O sea, tenemos que buscar, centrarnos más en habilidades. Y obviamente medir habilidades es muchísimo más difícil que analizar un currículum. O sea, entendemos que hay una dificultad, porque personalmente me ha pasado también a mí cuando he tenido que coordinar la incorporación de personal y cuesta muchísimo. O sea, de hecho, y le cuesta también a las empresas del sector privado. Muchas veces creemos que esas son restricciones solamente en el mundo gobierno. Y no, en realidad, gente del sector privado también nos suele contar que tiene esas dificultades de cómo medir realmente las habilidades. Uno mira el currículum de una persona y a lo mejor ahí no refleja lo que realmente es capaz la persona de hacer. Entonces muchas veces está perdiendo a lo mejor talento o incorporando personas que a lo mejor justamente no son tan talentosas. En general, el sector gobierno también tiene una dificultad adicional, que son las restricciones. Y creo que Paraguay a lo mejor no es el único país de la región donde en el gobierno hay restricciones adicionales. De hecho, por lo general, no está bien visto que se incorpore personal, o sea, funcionarios públicos, entendiendo que, bueno, sí, la mayoría de los gobiernos ya tienen una alta carga de funcionarios, pero bueno, ahí es donde es complicado hacer entender que muchas veces lo que se está necesitando es profesionales y no necesariamente software y hardware. Y también, bueno, a veces perfiles incluso mal planteados. A veces existe una concepción errónea de qué es lo que debería hacer un profesional de ciberseguridad. Vemos a veces perfiles que le dicen, bueno, estoy buscando un analista de ciberseguridad, pero leyendo el rol y los perfiles, lo que se está buscando al final es, no sé, un sysadmin. Y otra cosa también que fuimos viendo es que en realidad el problema no está luego solamente en ciberseguridad. Muchas veces el problema se refleja en ciberseguridad, en ciberataques que se concretan, pero en realidad a veces la causa raíz vemos que es que hay una poca inversión en profesionales de TI en general, y es algo que también que fuimos tratando de cambiar en los últimos tiempos. Muchas veces los conceptos de seguridad le enseñamos solamente a quien va a ser profesional de ciberseguridad o quien ya está en el tema, y nos olvidamos que muchas veces los problemas de ciberseguridad se originan porque los profesionales de TI no tienen los conocimientos en sus propias áreas. Muchas veces, por ejemplo, una persona que está desarrollando software, ¿le estamos acaso enseñando desde el inicio conceptos de ciberseguridad? Porque si esas cosas solo estamos perpetuando en la misma comunidad de profesionales de ciberseguridad, por supuesto, hay una enorme brecha. El resultado son problemas de ciberseguridad, pero a veces el origen justamente está en el área de TI. En lo que es mismo soporte técnico, analistas, esa primera barrera con el usuario, muchas veces no estamos entrenando en ciberseguridad o en conceptos de ciberseguridad a ese tipo de personas, que es, bueno, que un poco refleja la transversalidad de la ciberseguridad, que hace que esto sea más complejo de solamente tener más cursos y tener más gente capacitada, no más. Nos fuimos dando cuenta que es más complejo que eso.
Muchas gracias, Gabriela. Realmente lo que comentas de la experiencia de Paraguay, desde el punto de vista regional, lo vemos bastante representativo de retos que están enfrentando también otros países de la región. Y estamos incorporando algunos, a veces proyectos pilotos o a veces intervenciones ya más maduras para enfrentar algunos de esos retos en nuestra programación, pero no es para decir que está solucionado, sino que justo que hay que trabajar en eso. Y bueno, pasando a escuchar otra experiencia regional, Marta Sánchez, contando con tu experiencia tanto en el gobierno de Colombia como en la academia, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a las brechas de conocimiento en ciberseguridad y la creación de capacidades? Sí, gracias, Ariel. Y bueno, sí, como lo dijiste, lo que nos comenta Gabriela es casi que una sinopsis de lo que pasa en Latinoamérica, al menos acá en Colombia. Me siento totalmente representada por lo que está comentando Gabriela. Y obviamente, pues no vamos a repetir esto, lo que ella está diciendo, aplica. Adicionalmente a lo que ella comenta, y como lo dices, yo he trabajado tanto en el sector real como lo diríamos como desde la academia, pues se ven todas estas diferencias entre lo que se oferta en las universidades, en los programas, versus lo que necesita la empresa, la industria, el gobierno, y creo que esa es una de las problemáticas, ¿no? Colombia pues tampoco ha sido ajena a toda esta transformación que ha venido generando la cuarta revolución industrial. Los efectos de la pandemia que creo que han sido pues devastadores un poco para el tema de la seguridad digital y aunque nos ha llevado a que las empresas, el gobierno hayan tratado más de hacer una transformación digital seria pensando en la seguridad y la privacidad desde el inicio cuando se empiezan a implementar estas estrategias, lo que ha habido es una acelerada digitalización de procesos a veces sin un plan estratégico que ha llevado obviamente a que los riesgos de ciberseguridad aumenten. Solo en Colombia, en la pandemia, los delitos cibernéticos aumentaron en un 30%, afectando todos los sectores. O sea, si empezamos a ver los ataques que tuvimos en Colombia y creo que puede aplicar a otros sectores. Vino desde los sectores más importantes y supuestamente más preparados, como el sector defensa, el gobierno nacional, pasando por el sector salud, pasando por las universidades, todas las mejores universidades fueron atacadas y diferentes, y otro sector muy importante que no ha sido tan atacado como son las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que adicionalmente, pues no tienen personal ni preparado, ni gente que responda por esto, ¿no? Entonces, si vemos estos brechas de ciberseguridad que se han venido presentando, pues ese es el reflejo de brechas de conocimiento y de talento que hay, ¿no? Como decía Miguel al principio, depende de las cifras que uno vea, ahí podemos hablar de cantidades, pero más o menos se necesita que aumente en un 65% los profesionales de acuerdo a los últimos estudios que se han generado este año, que han salido públicos. Entonces, pues tenemos un déficit realidad. Y profesionales que en verdad estudien tanto la parte teórica como práctica para que cuando lleguen a las empresas el acoplamiento y la solución de las necesidades sean más efectivas, sean más rápidas y así podamos seguir pues avanzando en el tema de apoyo a la ciberseguridad, porque pues obviamente los delitos solamente en Colombia no afectan también estos, también afectan al ciudadano común que ha sido también uno de los grandes víctimas en esta transformación, que no ha podido superar problemas tan grandes como el fraude, debido a todo el aumento de las transacciones digitales o el comercio digital que ha pasado, el teletrabajo que le ha tocado afrontar,
y la falta de capacitación y sensibilización que pues en realidad, pues a pesar de que en Colombia desde el 2011 o antes hemos venido trabajando en esto, creando programas, creando alianzas estratégicas con diferentes organizaciones multilaterales, siempre este impacto de esta transformación digital, que beneficios trae obviamente por todos lados, el Internet, las cosas, la inteligencia artificial, maravilloso para que nosotros avancemos, el 5G, pero por el otro lado, pues esto nos ha llevado a que pues, los riesgos aumenten, ¿no? Y desafortunadamente esta brecha que vemos y esta falta de efectividad o rapidez con que evolucionar el entrenamiento y la capacitación no da. Y la rotación de personal, como lo hablábamos, ¿no? Capacitamos gente muy importante. En Colombia tenemos mucho talento, pero desafortunadamente apenas llegan a una empresa, empiezan a trabajar, es las necesidades en otros sectores hacen de que las personas pues aspiren a nuevos salarios, nuevos cargos, y como decía ahorita Gabriela, en otros países, a nosotros esta fuga de talento colombiano a países extranjeros, pues también ha debilitado nuestro talento base, ¿no? En Colombia, porque pues todo el mundo aspira a un sueldo mejor, a una calidad de vida mejor, que pues aunado a todo este problema inflacionario que tenemos, bueno, el déficit en calidad de vida en algunos sectores, pues la gente quiere trabajar también en otros sectores y pues ganar un poco mejor. Pues esto en Colombia también ha sido un problema grande que pues nos ha llevado a que en realidad haya una brecha de talento y conocimiento a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, y pues que sigan habiendo delitos cibernéticos y que esto pues impacte obviamente en pérdidas millonarias a las empresas, a los sectores y a los ciudadanos. Muchas gracias, Marta, por compartir la experiencia de Colombia. Sí. Y realmente hay muchas preocupaciones en la región y aún muchos retos para superar. Y justo en esto creo que todos los profesionales que estamos, tanto los panelistas como en la audiencia, en esto justo estamos trabajando para ojalá poder aliviar estos problemas, pero me parece que están bastante representativas, ¿no? De lo que está enfrentando no nada más la región, sino también muchos países en el resto del mundo. Pasemos ahora a una ronda más de respuestas o de reacciones más breves de 2 o 3 minutos, siguiendo con una pregunta dirigida a Abiram. ¿Qué motivó a la NCD para elaborar estos documentos metodológicos y cómo fue su proceso de creación? Gracias. Voy a empezar diciendo que me puedo identificar con las palabras de Marta y Gabriela, porque no es solamente problemas de América Latina. Son problemas que nosotros oímos en todo el mundo, también en Israel. Y estas metodologías, una de las o algunas de las razones fue tratar de estos problemas, que no tenemos el personaje, que no tenemos el enfoque del nivel C, que no tenemos muchas de estas cosas. Entonces, la primera cosa es que me parece que aportar valor a las organizaciones es una cosa muy importante de estas metodologías. Queremos ver que las organizaciones reciben valor de estas metodologías. El lenguaje, para nosotros hebreo, para ustedes español. Los controles que son más eficaces. No hacemos todo, hacemos solamente el 20% que son los más eficaces. Y basando en riesgos. Lo desarrollamos con mesas redondas con todas las partes interesadas. Con CISOs del mercado, con el gobierno, con usuarios, con proveedores. Ponemos 60, 70 personas en una mesa redonda y hablamos de estas metodologías para hacerlas
útiles para el mercado. Y al final del día, nosotros encorregimos a nuestros reguladores para adaptarlos y usarlos como parte de sus regulaciones al mercado. Es muy importante que estas metodologías sean accesibles al público y ponerlos en aplicaciones, como nosotros hacemos, o en MOOCs, para trabajar con el mercado, es muy importante. Muchas gracias, Aviram. Pasando un poco a la parte de soluciones por la línea de Aviram, Gabriela, si nos puedes comentar de algunas medidas o de algunas iniciativas que se están tomando en Paraguay para cerrar estas brechas mencionadas y para crear mayores capacidades en ciberseguridad. Gracias. Sí. Bueno, nosotros, de hecho, hace un tiempo venimos trabajando primero en aumentar las ofertas de cursos de calidad, pero en todos los niveles, desde los cursos que pueden ofrecer la academia. Hoy en día tenemos ya algunas especializaciones y varios diplomados, tanto con la academia pública y privada. Hay universidades privadas que han empezado a ellas, por ejemplo, solemos dar asesoramiento en cuanto a qué debería estar en la malla, con qué tipo de profesionales ellos deberían contar para poder dictar ese tipo de cursos. En algunos, de hecho, incluso hay personas del CERPI que están participando como docentes en algunos de esos diplomados, en algunas de esas especializaciones. Y eso tiene un efecto de disparador que, si bien el primer año a lo mejor sí se requiere mucho apoyo por parte un poco de lo que es el ministerio, pero ya en los siguientes años, por ejemplo, la primera especialización que se abrió hace ya va el tercer año, hoy por hoy se está autosustentando con los profesionales que han salido de esa misma especialización. Entonces, esos son efectos positivos que van a tener su efecto a lo mejor a mediano plazo, no es inmediato, pero ya lo estamos empezando a ver. De hecho, hoy en día nos es grato ver que esas personas ya están incorporadas en el mundo profesional y están dando servicios profesionales de ciberseguridad. Entonces, es como, se forma como un círculo de crecimiento. También otra iniciativa que estamos teniendo es, que la tenemos desde diciembre del año pasado, se lanzó hace poquito, es un curso online de ciberseguridad, pero orientado a usuarios finales, abierto para los ciudadanos, totalmente gratuito, es self-paced, entonces uno lo hace a su propio ritmo. Se abre mensualmente o casi mensualmente, un curso de más o menos 5 o 6 semanas, 40 horas, pero a diferencia de lo, porque justamente nos fuimos dando cuenta que, bueno, le estamos enseñando ciberseguridad a los profesionales del área, pero ¿qué estamos haciendo para darle habilidades digitales y de conceptos de seguridad a la persona que utiliza la tecnología en su día a día? Contadores, abogados, personas administrativas en general, personas que justamente no están en el mundo de TI, pero que finalmente utilizan la tecnología. Entonces es un curso especialmente armado, creo que van más de por lo menos 1.500 personas que ya han tomado el curso, y son todas, en su mayoría, personas que son fuera del mundo de TI. Y estamos viendo mucho valor, estamos viendo que las empresas están encontrando valor a ese taller y están haciéndole participar a sus colaboradores, a sus empleados. Entonces eso es un efecto positivo. También estamos teniendo, y eso también ya lo tenemos cerca de hace 4 años, un entrenamiento avanzado intensivo que lo tenemos para, tanto para personal de TI, de ciberseguridad, pero de sectores estratégicos. No, mayormente gobierno, pero también lo hemos abierto para representantes, por ejemplo, de entidades financieras, de hidroeléctricas, de sectores que si bien no son muchas veces del gobierno, son estratégicos. De hecho, personal de la academia también han tomado ese entrenamiento y son hoy en día las personas que están liderando el cambio en la academia. Ahí hacemos también énfasis de tener esa diversidad en el público objetivo. Por ejemplo, talleres de desarrollo seguro, estamos tratando de invitar a desarrolladores, no solamente a los de ciberseguridad. Hemos hecho talleres, por ejemplo, de manejo comunicacional de crisis cibernética. Y eso lo estamos haciendo con personas que están al frente de áreas de prensa, de comunicación. Mayormente ahí el desafío es que muchas veces cuando las organizaciones leen que va a ser un taller, ven la palabra ciberseguridad en el curso, automáticamente le quieren mandar al CISO o a alguien de ciberseguridad.
y ahí siempre hacemos mucho lobby y mucho esfuerzo de, no, mira, este curso es realmente para el área de prensa. Pero las primeras veces ha costado mucho, pero hoy en día vemos un resultado positivo de esas iniciativas. Luego, o sea, estamos también elaborando lo que es el Plan Nacional de TIC, que es un poco la hoja de ruta en temas de tecnología, porque si bien ya teníamos un Plan Nacional de Ciberseguridad, nos dábamos cuenta que en tecnología estábamos, como no había un rumbo fijo. Entonces, en ese Plan Nacional de TIC se está incorporando, por ejemplo, que debe existir la carrera profesional de TI. Pero, o sea, con que eso sea de manera sostenida en el gobierno, porque hoy por hoy no hay. En día el personal de TI es muchas veces el que menos está ganando en la organización. De hecho, el año pasado hicimos un estudio y menos del 0,001% de los funcionarios públicos estaban en temas de TI. Eso, por supuesto, marca un rumbo negativo. O sea, un gobierno no puede hablar de estrategia digital o de transformación digital teniendo tan poco porcentaje de funcionarios dedicados a temas de TI, cuando la tecnología se supone que es una herramienta de trabajo, más allá de ser solamente tecnología. Entonces, si bien, bueno, eso es un poco ya a futuro, creemos que eso es un habilitador que el día de mañana va a también reducir algunas de las problemáticas de ciberseguridad que hoy en día vemos. Hoy en día, a lo mejor brindamos una auditoría de vulnerabilidad a una institución y ella no tiene cómo realizar esas recomendaciones. Y otra iniciativa, ya para ir cerrando, otra iniciativa que estamos trabajando es de incorporar ciberseguridad en las mallas de los colegios. Obviamente, no vamos a hablar de análisis de malware en un colegio, pero sí conceptos de cuáles son los riesgos, qué es una contraseña segura, qué es autenticación de doble factor, cómo lo puedo usar. Hay conceptos a lo mejor que vamos a dar a chicos de 10 años y hay otros que a lo mejor vamos a mostrar en la adolescencia o en los últimos años, pero esos conceptos, o sea, si le estamos enseñando a usar computadoras, a usar ofimática, a usar la tecnología básica, no podemos no dar esos otros conceptos. O sea, no podemos pretender que salga un buen profesional, sea del área que sea, porque ese chico que sale de colegio se va a incorporar a la universidad, en algún momento va a trabajar. Y si ya en el colegio o en las etapas tempranas de formación nadie le mencionó siquiera conceptos como phishing, como tener cuidado con quién uno habla en redes sociales, por supuesto, eso no lo va a aprender solo porque sí. Entonces, ese es un esfuerzo que estamos haciendo, de hecho, con el Ministerio de Educación y Ciencias, que finalmente es quien dicta un poco las políticas educativas. Es algo que estaba pendiente hace rato y es hace poquitos meses que estamos ya en conversaciones oficiales y bueno, y esperemos que esas cosas también en un mediano plazo generen un cambio positivo en nuestro país. Muchas gracias, Gabriela. Realmente estos problemas no se solucionan en el corto plazo, sino hay que invertir para que se solucionen o se alevien en el mediano plazo y se solucionen a largo plazo. Y en ese sentido, ojalá estos documentos lanzados hoy también les pueden servir como orientación en algunas de sus iniciativas y también ojalá que todas esas iniciativas no más que tengan éxito, sino también que den ideas y buenos ejemplos a la audiencia, a otros países de la región, para que también puedan empoderar sus esfuerzos al respecto. Y pasando a Marta otra vez, Marta, que en la misma línea de Gabriela, ¿no? Después de ver el tema de los problemas, veamos un poco las soluciones que se están tomando. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo en Colombia para cerrar las brechas mencionadas y crear mayores capacidades en ciberseguridad? Sí, gracias, Ariel. Nosotros, pues, digamos, aquí lo podríamos ver de dos puntos, tanto el gobierno como la academia, ¿cierto? Desde el gobierno, obviamente, hemos venido implementando o han venido implementando desde más allá del 2011 diferentes temas para fortalecer las capacidades. Se empezaron a crear programas en las universidades, se empezaron a hacer una gama de ofertas, de certificaciones, donde el mismo gobierno daba becas a la gente para que estudiara. Empezamos capacitando al gobierno, a la gente del gobierno, porque había, pues obviamente, si el gobierno tampoco tenía gente
capacitada, pues esto nos llevaba a que no supiéramos ni siquiera cómo empezar a escribir estrategias o políticas, ¿no? También, obviamente, se tuvo el tema de alianzas con organizaciones multilaterales y otros países que supieran más o que fueran más avanzados en el tema. Entre estos, obviamente, estuvo el BID, ¿no? Estuvo organizaciones como la OEA, países como Estonia, Israel, España, bueno, diferentes países que vinieron a traer pues sus experiencias para que empezara a formarse este capital humano y de transformación. También se crearon instituciones, obviamente, para responder ante emergencias cibernéticas. Entonces, contamos en Colombia con un call center, CECIR sectoriales, contamos con entidades un poco ya más avanzadas en estos temas. Tenemos muchas empresas que ya trabajan temas tanto técnicos como estratégicos de ciberseguridad. Hemos hecho ejercicios de crisis cibernéticas, hemos empezado a implementar metodologías que muy bien que ustedes lo están, digamos, también promoviendo para que se protejan pues tanto todos los diferentes sectores del gobierno del país. Estrategias de protección de infraestructuras críticas usando también el marco de ciberseguridad de la NIS. Llevamos muchos años creando esta concientización para que nuestras infraestructuras críticas pues creen sus planes de ciberseguridad. También hemos empezado obviamente a trabajar temas de análisis de riesgos, ¿no es cierto? Para que pues en realidad nos dimos cuenta que este tema no era del gobierno o de los militares tampoco, ¿no? Este tema es un tema de responsabilidad compartida con unos stakeholders que deben estar ahí incluidos para poder que estas políticas o todas estas iniciativas que surjan en verdad funcionen. Que cuando solo lo hace un gobierno o algún sector sin una integración, y ahí viene otro tema muy importante que hizo Colombia, que fue colocar esta supervisión desde el 2016, desde la presidencia de la República, para que esto no se viera aislado y cada ministerio, cada organización trabajando en forma independiente o sin un seguimiento específico. Ahora bien, desde la academia y contando el tema de la Pontificia Universidad Javeriana, obviamente han empezado a implementar programas de maestrías de seguridad digital. Y no solo eso, ya también desde el pregrado los alumnos empiezan a ver ciberseguridad, inteligencia artificial, y no esperar a que se gradúen para empezar a ver estos temas, ¿no? También con alianzas como con MINTIC estamos capacitando desde la Pontificia Universidad Javeriana a las pymes, ¿no? A todas las organizaciones y no solamente a los técnicos, sino a la parte administrativa, porque nos hemos dado cuenta, y creo que todos aquí sabemos, que si la alta dirección de las compañías no están sensibilizadas, pues estas estrategias no funcionan. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Sí, llega el DTI o el de ciberseguridad a implementar esto, pero pues no tienes compromiso de la alta dirección, del personal administrativo, y ven esto como algo indiferente. Entonces, ahorita estamos en este momento, precisamente en esta iniciativa, capacitando a los gerentes desde la Pontificia Universidad Javeriana para que sean conscientes de lo que está pasando y que no es algo aislado. También desde la Pontificia, pues implementamos el primer centro de excelencia de ciberseguridad en Colombia, desde la academia, donde no solamente capacitamos bajo temas teóricos, sino tenemos ya herramientas de simulación que permite hacer capacitaciones teórico-prácticas para que tanto el personal también técnico como administrativo pueda saber cómo en realidad pasan estos ataques en ambientes controlados y puedan pues tomar decisiones más acertadas en momentos de crisis, ¿no es cierto? También la universidad se dio cuenta que pues al tener un capital de talento importante
pues hacemos también desde la universidad consultorías, ofrecemos servicios, análisis a las empresas, a las organizaciones, para que entre la academia y las entidades, pues logremos encontrar una solución más efectiva a esta brecha de ciberseguridad que se viene presentando. Entonces, esto pasa en la Javeriana y también está empezando a pasar en otras universidades, que nos dimos cuenta que la academia es la base, pues de esta revolución que debe suceder en temas de crecimiento de talento y de habilidades en conocimientos de ciberseguridad en el país. Muchas gracias, Marta. Realmente necesitamos más de esas iniciativas, necesitamos más involucrados, más graduados de esas iniciativas en toda la región, realmente, algunos de remoto, también de manera internacional. Tenemos aún muchas preguntas de la audiencia y discúlpenos que no vamos a poder atender todas, hasta no vamos a poder atender la mayoría, pero algunas sí se han puesto en la mesa. Y para ir concluyendo el panel, vamos a hacer una breve ronda de aproximadamente un minuto cada uno de los panelistas, preguntándoles por un mensaje que están llevando de esta conversación y que nos quieren dejar a todos. Arranquemos con Aviram, por favor. Por mí el mensaje tiene dos partes. La primera parte es: usen metodologías. Es muy importante usar metodologías. Estas metodologías son muy buenas, hay otras, pero usen metodología. Y la segunda parte es que metodología, aunque sea buena, no produce ciberseguridad. Usar la metodología produce ciberseguridad. Entonces, úsenlas. Gracias. Gracias, Aviram. Gabriela. Definitivamente sí, lo que es capacidad humana en todos los niveles, desde los niveles políticos, ejecutivos, de toma de decisiones, hasta los propios técnicos del área y lo que es el usuario final, que muchas veces también le achacamos toda la culpa, pero también la mejor parte de la culpa es que no le estamos enseñando adecuadamente, es probablemente una de las piedras fundamentales de cualquier estrategia. Ciertamente las metodologías sirven, y aunque uno parece, bueno, es solo teoría, no, realmente es importante tenerlas en cuenta. Y bueno, también es algo positivo el saber que realmente todos los países que han avanzado en ciberseguridad le han hecho especial énfasis a este punto. Entonces también aprovechar que ese conocimiento generado en todos los países, tanto de la región como fuera de la región, creo que es importante mirar esas experiencias también a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, pero siempre personalizándolas tanto al nivel de madurez actual de cada país. O sea, cuestiones que han funcionado en otros países podrían no funcionar en el otro, porque a lo mejor el nivel de madurez no es el mismo, pero definitivamente aprender de esas experiencias también. Muchas gracias, Gabriela. Marta, por favor. Sí, bueno, como lo dije, creo que el compromiso de la alta dirección y de los gobiernos son fundamentales para que se apropien recursos, capacitación, tecnología, para que estas estrategias funcionen realmente, ¿no? Y también que se debe aterrizar todo este conocimiento a la práctica, porque a veces se queda también, como se decía antes, como algo muy superficial o algo etéreo que no va correspondiente a nosotros. Y en realidad, pues sí, los ataques nos están pasando a todos, a las organizaciones, entonces es importante concientizarnos, la sensibilización, el talento humano, como lo decían anteriormente, es el eslabón más débil y debemos enfocarnos en capacitarnos a todos los niveles de la organización. Muchas gracias, Marta. Y justo en esta línea de seguir capacitando, quiero aprovechar esta oportunidad para mencionarles que este próximo jueves 28 de julio, a la misma hora que este evento, tendremos un evento relacionado llamado Ciberseguridad para Pymes, Mejores Prácticas Israelíes para la Reducción de Riesgos Cibernéticos, donde profundicemos sobre cómo defender a las pymes de la región ante las ciberamenazas. Y ahí también lanzaremos un curso online gratuito
de libre acceso a personas del sector emprendedor y escucharemos a distintas personas expertas analizando las posibles medidas a tomar en esta materia. Ahora es momento de cerrar esta sesión. Aprovecho para agradecer nuevamente a Miguel Porrúa, coordinador del clúster de Gobierno Digital y Datos de la División de Innovación para el Servicio Ciudadano del BID, a Gaby Portnoy, director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, a nuestro equipo de panelistas, Avira Matzavá, Gabriela Ratti y Marta Sánchez, y a todos y todas ustedes quienes se conectaron al webinar por su participación. Recuerden que pueden consultar la serie de publicaciones mediante los links compartidos por medio del chat. Muchas gracias y hasta la próxima.